maestro Darío Roballo. Ponte, ponte turupial, turupial. Ponte mi vieja lebruna, que el ordeñador la espera con el reo y la totuma turupial. Ágil, ágil, ha ganado por la huella el cabrestero.
Buenas noches. ¿Cómo la están pasando con este universo de arpas de Latinoamérica? Lo primero que escucharon esta noche, y quería hacer un reconocimiento a una manifestación cultural que estuvo escondida en los campos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, como lo son los cantos de trabajo llano, que hoy son patrimonio de la nación. Quiero contarles también que el 30 de marzo se envió a la UNESCO el expediente solicitando de manera conjunta entre Colombia y Venezuela que sean erigidos los cantos de trabajo llano como una manifestación cultural patrimonio de la humanidad. Lo único que tenemos que esperar, es hasta noviembre de 2017. Yo estoy seguro que va a ser una manifestación patrimonio de la humanidad, los cantos de trabajo llano. Lo que siguió fue una obra que me pertenece sobre la recreación de un 6 que llamé 6 Onda Nueva, el Galerón Llanero de Alejandro Wills, y un pasillo que me lo pidieron por ahí ayer, de el maestro Fulgencio García. Ahora voy a tocar una obra del maestro Manuel J. Larroche, que se llama El Sol de los Venados. Thank you.
Muchas gracias. Quiero ya para despedirme hacer una última obra que también es una recreación colectiva sobre un golpe que denominé Variaciones sobre Chipola. Pero antes quiero nombrar a mis amigos y compañeros de muchos años que hemos recorrido mundo, desde el desierto del Sinaí hasta Estados Unidos y México. Quiero nombrar en el bajo a Carlos López, para quien pido un aplauso. En el cuatro al maestro Juan Carlos Contreras. En la batería a mi hijo menor, Juan Camilo. En las maracas al maestro Omar Fandiño. Y en la guitarra eléctrica a mi hijo mayor, Julián Andrés. Muchas gracias por estar aquí esta noche y estaremos el día que ustedes nos vuelvan a invitar con mucho gusto acá. Hemos estado muy bien atendidos gracias a el apoyo del comité organizador, a Carlos Quintero, con quien hemos también recorrido mucho mundo por México, por Venezuela y por otros países. Muy amables por estar aquí. Gracias.
amables, gracias. Hasta otra oportunidad, gracias. Bueno, señores, yo creo que esto se merece repetir el aplauso. ¡Viva nuestra música, Paz de Ariporo! Gracias, maestro Darío Roballo y sus muchachos. Qué bueno, Robinson. ¿Cómo le pareció, maestro? ¿Se merece repetir los aplausos o los arpegios del maestro? Todos, yo creo. Y vuelve el toque. Impresionante, ¿no? Lástima que fue muy poquito, ¿cierto? No, muchas gracias. Entendemos que hay demasiados invitados especiales. Y la verdad que pues nosotros que estamos aquí en Tarima no podemos apreciar y escuchar de la misma manera como ustedes tienen la oportunidad de escuchar allá al frente.